Dos temas, si me permites, Marcos. El tema de la movilidad. Tú te has convertido prácticamente en un experto en temas de movilidad. Hoy la situación de Red Q ha sido muy cuestionada. Es un asunto que le pega directamente a la capital porque es un asunto de movilidad interna. ¿Qué va a pasar? ¿Tú tienes contemplado hacer algo en estos próximos, no te digo 100 días o 200, pero es una prioridad para tu gobierno? Mira, el primer día de la gestión, el 1 de octubre, haré la propuesta al Ayuntamiento de Querétaro para dar creación a la Secretaría de Movilidad, crear el primer reglamento de movilidad municipal del país y ahí establecer una política que regule los cuatro elementos de la pirámide internacional: los peatones, la movilidad en bicicleta, el transporte público urbano y el que refiere a todas las modalidades para trasladar masivamente personas y el transporte privado. Ahí estableceré con toda puntualidad cuál es la ruta que formalmente el gobierno va a seguir. El tema de movilidad será un tema fundamental y prioritario en el gobierno de Marcos Aguilar, no por un capricho. Querétaro tiene hoy condiciones de necesidad que deben ser atendidas para garantizar el desplazamiento de las personas de un lugar a otro a través de estos medios alternativos. ¿Qué debemos hacer, Rafa? Debemos evitar concentrar todos los esfuerzos de movilidad en un solo medio de transporte, como sucedió en esta gestión, todo en el tema Red Q. Los esfuerzos todos son válidos. Lo que no es válido es impedir que haya otras formas de movilidad. Por eso promoveré una acción inédita en materia de peatones y personas con discapacidad, de movilidad en bicicleta, con compromisos que he asumido con toda puntualidad, y establecer alternativas como el transporte escolar gratuito para disminuir la presencia en la calle de vehículos privados que trastornen o colapsen las arterias del municipio de Querétaro. Hoy hay un gran reto en esta materia, lo visualizo y en eso me voy a concentrar para darles un resultado a todos los habitantes de Querétaro. La movilidad implica desarrollo, progreso y en materia sustentable garantiza evitar afectaciones para el medio ambiente y el desarrollo a futuro que sacrifica a las generaciones que vienen más adelante.